Las cecaelias son también llamadas pulposirenas u octosirenas, haciendo referencia a su parecido con las sirenas y los tritones, con los que comparten hábitat y algunas costumbres, aunque se trate de especies totalmente distintas. Las cecaelias suelen tener el torso, los brazos y el rostro de una hermosa mujer rubia o de cabello plateado. En lugar de piernas, poseen 8 poderosos tentáculos cuyo color puede variar del rosa al morado. Gracias a ellos, consiguen una enorme fuerza y agilidad, sobre todo cuando bucean y nadan. Los tentáculos de una cecaelia son en sí mismos un órgano sensorial. Si los extiende y los coloca en modo escucha, consigue detectar vibraciones y movimientos incluso a varios cientos de metros. De esta forma, puede tener un mapa mental de todo lo que acontece a su alrededor. Animales cercanos y lejanos, tamaño y velocidad de los mismos e incluso hacia dónde se dirigen. Una cecaelia es un ser amable y tranquilo, que rara vez entra en conflicto por propia voluntad. Sin embargo, si se ve perseguida o amenazada, puede expulsar una nube de tinta negra que facilite su huida. Esta nube puede alcanzar 20 metros y durar más de un minuto. En ese tiempo el agua se torna viscosa y densa y no hay posibilidad de ver nada, aunque se tenga una visión especial para la oscuridad. Las cecaelias se mueven con tanto sigilo que es difícil verlas venir y mucho menos verlas escapar cuando expulsan el chorro de tinta. Son seres amistosos pero solitarios, por lo que no suelen encontrarse en grandes grupos. Lo habitual es que se muevan solas o en pareja, y más rara vez en familias de 3 o 4 miembros. Viven unos 60 años y prefieren hacerlo en lugares agradables y delicados, como los arrecifes de coral y, a ser posible, en aguas cálidas. Para ello, eligen las zonas costeras, donde además pueden sociabilizar con los humanos. Es habitual que las cecaelias disfruten de algunas temporadas fuera del mar, puesto que no necesitan estar sumergidas constantemente para sobrevivir. Cuando quieren pasar desapercibidas entre los humanos, usan largos vestidos que cubren por completo sus tentáculos, aunque en ocasiones pueden quedar en evidencia, ya que sus movimientos en tierra se vuelven más torpes y pesados. La leyenda cuenta que eran seres humanos en el pasado, pero que fueron convertidos en un pez por poderes desconocidos. También hay teorías sobre un tipo de sirena alada que acabó degenerando en la mujer pez que hoy conocemos. De hecho, en la antigua Grecia, las sirenas estaban representadas como aves con torso de mujer. La sirena acuática, la más conocida en la actualidad, tiene en la parte superior del cuerpo de una hermosa mujer de piel bronceada y de cabellos rubios o verdosos. Su parte inferior es la de un pez con cola y escamas verdes, plateadas o pardas. Su complexión es parecida a la de los seres humanos, con el mismo peso y altura. Sin embargo, son más longevas que los humanos, que pueden vivir unos 150 años. Son seres híbridos de los cuales no se tiene la certeza de su existencia. Su alimentación se basa en algas, plancton y peces pequeños. Para respirar bajo el mar, utilizan las escamas de su parte de pez, que les permiten estar varios días en el agua sin necesidad de salir a la superficie. Los machos son conocidos como sirenos o tritones. La sociedad de estos seres es fuertemente patriarcal. Sus poblados están instalados en acantilados y arrecifes. Están construidos con corales y conchas marinas. Les gusta habitar en paz y armonía con su entorno. Las sirenas son muy coquetas y les encanta adornarse el pelo con corales y conchas.
suelen salir a la superficie y tumbarse sobre rocas a entonar sus cantos. El canto de la sirena es muy dulce y melodioso. Muchos marineros han encontrado la muerte al escuchar este canto tan sugerente. Hay historias que las comparan con las ninfas. Se dice que estas criaturas también gozaban de mucha belleza. Para la mitología griega, las sirenas vivían en lo que hoy conocemos como Sicilia. También se dice que tienen una cara horrible como la de un monstruo, o que su cara podía cambiar de bonita a fea dependiendo de la situación. Para atraer a los hombres, usaban su forma más bella, y cuando ya los tenían seducidos, cambiaban su cara e intentaban sumergirlos en el agua. Su voz era otra de las características más resaltantes. Tienen una voz muy angelical, aguda y sobre todo musical. Su canto lo acompañaban con instrumentos musicales como por ejemplo las liras y las flautas. Las sirenas a veces eran confundidas con las arpías. Estas eran feas y repugnantes. No poseían ningún encanto y su única manera de diferenciarlas era viéndolas en persona. Una desventaja de ser sirena era morir si un hombre escuchaba su canto, pero no se sentía atraído hacia ellas. Esta situación era poco común que sucediera. Como son tantos los autores que escriben sobre estas criaturas mitológicas, no se sabe a ciencia cierta si siempre las sirenas tienen nombres o no. En el caso de Homero en la Odisea, ellas no tienen nombre, pero las ninfas sí. Caso contrario a otros autores que afirman que eran dos, llamadas Telsiepia y Aglaofema, y otros que eran tres sirenas, Pisinoé, Aglaope, Telsiepia, o Partenope, Ligia y Leucosia. La sirena más famosa era Partenope, una sirena de la mitología griega que dio nombre a una ciudad situada en donde posteriormente se asentó Nápoles. A veces se identifica también con el nombre de Pisinoé y se la representa tocando la lira. Una tradición cuenta que al principio era una hermosa joven de Frigia, que se enamoró de Metioco, pero no quiso romper el voto de castidad, así que se cortó el cabello y se marchó voluntariamente a Campania. Por ello, la diosa Afrodita la convirtió en sirena. Otra leyenda cuenta que Odiseo, cuando viajaba en barco de regreso de la guerra de Troya, halló a las sirenas y para evitar su influjo, ordenó a sus tripulantes, según consejo de Circe, que se taparan los oídos con cera para no poder escucharlas, mientras que él se ató al mástil del barco con los oídos descubiertos. De esta forma, ninguno de sus marineros sufrió daño, porque no oyeron música alguna, mientras que Odiseo, a pesar de que había implorado una y otra vez que lo soltaran, se mantuvo junto al poste y pudo deleitarse con su música sin peligro alguno. En consecuencia, las sirenas se arrojaron al mar. El cuerpo de Partenope fue llevado por las olas hasta la playa y allí fue enterrada con múltiples honores. En su sepulcro se instaló después un templo. El templo se convirtió en pueblo y finalmente el lugar donde fue enterrada esta sirena se transformó en la próspera Nápoles llamada antiguamente Partenope.